Hola González, bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo es mi trabajo aquí en Canadá, directamente en la oficina. Así que acompáñenme a ver este video de cómo son las actividades que hago aquí en Canadá. Yo trabajo como Technical Support Engineer en una empresa aquí en Canadá, localizada en British Columbia. Y una de las principales cosas que realizo aquí es dar soporte técnico para equipos de esta compañía. Básicamente, pues en la mañana lo que realizo es las actividades principales. O sea, me despierto, voy al baño, me lavo la cara, me peino, hago como tal, arreglo mis cosas para poderme venir. En este caso, pues es normalmente, ahorita por el tema de la pandemia, pues no estamos viniendo diario a la oficina. Hoy en día me toca venir dos veces por semana. En esta ocasión vengo los días jueves y los días viernes. Podemos escoger en teoría el día, pero generalmente esos son los dos días que yo vengo. Pues es muy diferente, ¿no? Porque para venir a la oficina, pues me tengo que cambiar los horarios. Normalmente cuando estoy en casa, pues simplemente ya no tomo tiempo para prepararme lo que es la comida o lo que es por ejemplo, la llevarme las cosas y tomar el tiempo de transporte. Y pues es más rápido en ese sentido, ¿no? Y cuando vengo aquí a la oficina, pues tengo que tener cuidado con esos temas. El hacerme mi desayuno, normalmente pues ahí me requiere igual otros minutos para poder llevarme mi comida. Normalmente lo que preparo son verduras, un poco de pollo o pescado, dependiendo del tipo de carne. A veces puede ser pescado, puede ser pollo, puede ser quizás un poco de res. Pero bueno, es lo que normalmente me preparo. Me lo pongo en un topper, me lo pongo en mi lonchera y normalmente me pongo como unas galletas saladas. Y bueno, ya cuando estoy listo, también adicionalmente preparo lo que son ropa para ir al gimnasio. Una de las ventajas de aquí de la empresa en la que estoy es que tienen un pequeño gimnasio, hay algo modesto, algo pequeñito, y pues lo puedo ocupar para poder hacer ejercicio. Especialmente en mi hora de break. Al principio cuando llegué no lo ocupaba, salía de aquí de la empresa y me iba a otro gimnasio, pero tiempo después me di cuenta que utilizar mi hora de lunch, aquí le llaman mucho la tomarte tu lunch, que es como tu hora de comida, es una hora, y normalmente eso lo ocupaba para comer, ¿no? Pero me di cuenta que era mejor ir a hacer ejercicio porque pues el día a día es muy con mucha presión, con muchos tickets, muchas llamadas. Entonces ir a hacer ejercicio en ese descanso era muy bueno para despejarme un poquito del teléfono, de la pantalla y poder liberar el estrés. Eso es algo que hasta cierto punto se extraña de venir a la oficina, ¿no? La empresa cuenta con un estacionamiento. Es un estacionamiento subterráneo. Hay que pagar para que puedas quedarte dentro de ese estacionamiento. Cuando no era tiempo de pandemia, digámoslo así, se pagaban alrededor de $90. Caso contrario, tenés que estacionar afuera, como a una cuadra lejos de aquí de la empresa. Y bueno, eso es lo que utilizamos. Ahí dejamos el carro, esa es la ventaja. Ahorita en, digamos, tiempo pandemia no estamos pagando porque nada más estamos viniendo dos días. Entonces, digamos, el estacionamiento no se sobresatura como antes de la pandemia. Y bueno, el trabajo, pues antes teníamos muchas personas aquí en la oficina. Justamente había demasiadas personas, de repente llamada. Tengo mucho esa anécdota que cuando llegué yo por primera vez aquí a Canadá, pues venía de Latinoamérica y de repente a mí me tocaba mucho escuchar cómo gritaban, le gritaban al cliente. Y pues yo me quedé bastante extrañado porque yo no venimos en general en Latinoamérica, no le gritamos o no hablamos en tono alto. Y aquí les puedes decir las cosas así y no pasa nada. Entonces fue un choque de cultura en ese sentido. Pero pues eso suele ser mucho en el TAC, aquí al menos. Entonces ya eso lo estuve observando de esa manera. Ahorita ya cuando venimos,
ya no sucede tanto porque ya no hay tantos ingenieros, digamos, uno con el otro, o sea, tan juntos. Entonces suele haber, pero no es tan común que se llegue a gritar ahorita en estos días. Algo que puedo decir es que normalmente los que se ponen muy necios es la gente de la India, ya que la gente de la India, pues por su forma de ser, de repente pueden ser muy cerrados, ¿no? Entonces a veces les tienes que inclusive hasta gritar, lamentablemente, para que te puedan cachar como que la idea, ¿no? Aquí, pues en mi lugar de trabajo existen diversos ingenieros. Bueno, estábamos alrededor de unos 15, más o menos, 15 inges. Pues nada, o sea, lo que hacemos diariamente es justamente atender las llamadas. Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde la hora pico viene siendo como de 8 de la mañana a las 2 de la tarde, más o menos, que es llamada tras llamada tras llamada. Nos toca atender, no descansamos, no paramos de atender llamadas. Es algo que es del día a día, y no solamente las llamadas, déjate tú las llamadas, sino también son los tickets que te asignan vía web. En algunas ocasiones tenemos el chat, y pues adicionalmente los bugs que reportamos para darle seguimiento y que pues de alguna manera se tiene que resolver. Un bug es cuando un equipo no está funcionando de manera esperada, ¿no? Y se le tiene que hacer un reporte de desarrollo para que en conjunto con Quality, con QA, ellos lo analicen, lo revisen y lo puedan solventar en versiones futuras. Mientras tanto, nosotros tenemos que proveer workarounds, y bueno, eso sería básicamente las actividades generales. Algo que sí no me agrada tanto de mi trabajo es que todo el día es de repente estar sentado, o sea, dándole seguimiento, investigando. Y si de pronto hay algo que hay como un tiempo libre, lo que es el manager suele decir, hey, están libres, hagan esto, ¿no? O sea, como que siempre está buscando que las 8 horas que trabajemos sean 8 horas bien trabajadas. Entonces es como una ventaja. Lo que me gusta por el otro lado es eso, que estamos aprendiendo completamente todo. O sea, siempre estamos aprendiendo. Es un aprendizaje continuo, o sea, no para, definitivamente no para, y es algo que me gusta, me agrada. Y bueno, aquí ya conociendo un poquito más mi lugar de trabajo, pues aquí no tengo tantas cosas, pero bueno, aquí tengo aquí unos muñequitos de Splatoon que me gustan, un pequeño arbolito. Entonces aquí está mi desktop. Este es mi lugar de trabajo de desktop, donde tengo ahí mis laboratorios, máquina virtual. Normalmente este monitor no lo ocupo, normalmente esta compu de desktop me conecto vía RDP, escritorio remoto, y esta es la pantalla, esta es mi pantalla, no la pedí por parte de la empresa, yo me la compré y me la traje, y lo conecto ahí a mi laptop, y entonces ahí estoy trabajando. Igual aquí tengo, yo esto le puse aquí unos LEDs para que se viese un poquito más fashion, no siempre lo tengo, dependiendo. Y pues igual aquí mi mouse también, como para que se vea más fashion, más cool. Tengo aquí también unas plantitas. Aquí tengo un espejo por si de pronto llega alguien en la parte de atrás. Yo los pueda ver sin ningún problema. Aquí pueden estar llegando y entonces así ya de repente no los escucho porque estoy en la llamada. Ya me es más fácil. Aquí en la parte de afuera pues tengo vista. Afortunadamente, gracias a Dios, me tocó con vista aquí a la calle. Pues esa es la vista que tenemos, buena vista. Entonces está padre porque sobre todo en invierno no se ve nada absolutamente. Bueno, o sea está muy oscuro y el que yo tenga la facilidad a la ventana pues es algo que está muy chido, que se agradece. Pues obviamente no todos tienen los lugares. Vamos a ver un poquito por aquí arriba. Estos son como se mira de este lado. Son diferentes cubículos que se tienen ahí alrededor. Antes todo esto pues estaba súper lleno, ¿no? Definitivamente algo que puedo decir es que sí me gusta trabajar aquí en Canadá, pero uno de los retos una de las cosas que necesitas saber es que aquí sí vienes a chambearle, vienes a darle con todo.
te van a pagar en dólares canadienses, pero si vienes a chambearle a aprender y si definitivamente a cambiarte ese chip de postergarlo, ¿no? Normalmente en México solemos postergar mucho las cosas, o en Latinoamérica es así de la cultura de lo vemos el lunes con más calmita, ¿no? O lo vemos mañana con más, con más tiempo. Entonces aquí no, aquí normalmente es un lo tienes que hacer ya, o sea, es así también en México hay la cultura de tiene que estar para ayer, ¿no? Pero siento que aquí es como una especie de, es diferente, ¿no? Las personas que están aquí seguramente me entienden de la manera en que, cómo cambia la forma de trabajo. Y bueno, ya nada más para cerrar, aquí es prácticamente la salida. Muy importante es el saber el tema del transporte. El transporte es bastante pesado en nuestros países, en Latinoamérica. Les puedo comentar que al menos en México algunas veces nos podemos hacer de 1 hasta 2 horas. Ida y vuelta ya son, se hacen hasta las 4 o 5 horas. Entonces es un tema bastante complicado, bastante pesado para muchas personas. Mucha gente no nos gusta ese tema del transporte. Pues a quién le va a gustar estar perdiendo bastante tiempo de su vida en el tráfico. Y pues sí, desafortunadamente es algo que no está padre. Pero bueno, aquí en Canadá es bastante, cambia mucho. Obviamente hay menos densidad de gente. Pero algo que sí noto es que las calles son mucho más, más alivianadas, no hay tanto tráfico. El tráfico que se puede llegar a hacer, pues es directamente solamente de semáforos que están en color rojo. No tanto porque haya pasado un accidente o porque haya un embotellamiento. Realmente ese tipo de cosas son normalmente nada más en los puentes que pasan de norte de Vancouver al norte de Burnaby. Y esos son los puentes donde normalmente se hacen. Es donde normalmente se hacen congestionamientos. Ahí en esa parte es, sí es más frecuente, pero esos congestionamientos, estamos hablando de que han de ser unos 15, 20 minutos, cuando algo que te haces en 3, 5 minutos. Entonces no hay tanto cambio con respecto a Latinoamérica, así que se vea muy pesado en México. Si hay una gran diferencia, de repente si hay una anomalía en la calle o algo así, pues sí te puedes demorar de hasta 30 hasta 60 minutos más, pero aquí no estamos hablando de tantos minutos. Y pues aquí en México, digo aquí en Canadá, las cosas son más sencillas, es más rápido. Realmente en casa, en carro, me hago aproximadamente de 10 a 15 minutos, y si me llegase a ir en transporte público serían aproximadamente 40. Pero realmente toda la salida de del transporte público, como pueden ver ahí en las imágenes, pues está más tranquilo, las calles están más tranquilas. Cabe mencionar que estamos en Burnaby, en Vancouver, en el mero downtown, pues sí puede haber más embotellamientos, pero pues obviamente porque está en el centro de Vancouver, y aquí donde yo trabajo y donde vivimos, que es aquí en Burnaby, pues está mucho más tranquilo. Así que la verdad sí les podría recomendar Burnaby para vivir. Está un poquito más barato que en Vancouver, pero pues gozamos de un buen clima, ¿no? Entonces sería bastante recomendado. Y de momento ahora sí sería todo. Espero que les haya gustado, Gonzayas. Háganos saber sus comentarios. Si les gustó, de qué quieren ver más. Cuídense mucho. Saludos. Hagan que sus sueños se hagan realidad. Bye, bye.